tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida al acto de clausura del Aula Abierta de Mayores de la promoción 2018-2019 del alumnado de Alcalá de Guadaira, Gilena, Gines, Pedrera y Tomares. En primer lugar, quisiera saludar al señor don José Luis Rodríguez Díez, colaborador del Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo de la Vide y padrino este año de la promoción. A la señora doña María de los Ángeles Ballestero Núñez, concejala delegada de Educación del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. El señor don Emilio Gómez González, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Gilena. El señor don Romualdo Garrido Sánchez, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Gines. La señora doña Lucía Ruiz Gálvez, concejala delegada de Igualdad y Bienestar Social del excelentísimo Ayuntamiento de Pedrera. El señor don José Luis San Ruiz, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Tomares. Y a todas las demás autoridades de las corporaciones locales de los excelentísimos ayuntamientos de Armensilla, Dos Hermanas, La Puebla del Río y Las Cabezas de San Juan. Procedemos a la imposición de beca y entrega de diploma por la señora concejala delegada del excelentísimo Ayuntamiento de Pedrera. María Josefa Carrasco Reina, María Antonia Gómez Rodríguez, Luisa Guillén Rodríguez, Jerónima Nogales Quesada, María Josefa Nogales Quesada, Dolores Páez Pareja y Ángeles Ruiz Vega. Thank you.
la palabra la señora doña María Antonia Gómez Rodríguez, quien pronunciará unas palabras en representación del alumnado de Pedrera. Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo María Antonia y soy alumna del Aula Abierta de Pedrera. Buenas tardes, Rocío Cárdenas Rodríguez, directora de Igualdad, Cultura y Participación Social. Don José Luis Rodríguez, colaborador del Departamento de Educación y Psicología Social, padrino de la promoción 2015-2019. Doña María de los Ángeles Ballesteros Núñez, concejala delegada de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Don Emilio Gómez Álvarez, alcalde del Ayuntamiento de Gilena. Don Romualdo Garrido Sánchez, alcalde del Ayuntamiento de Ginés. Don José Luis San Ruiz, alcalde del Ayuntamiento de Tomares. Y a nuestra coordinadora, Lucía. Hoy es un día muy especial para mí y para todos los compañeros y compañeras que hoy nos graduamos. Así como para los familiares, amigos y amigas que hoy nos acompañan y que están aquí presentes. Es un honor y un orgullo para mí que mis compañeras de promoción me hayan elegido para transmitiros la experiencia como alumna del aula abierta durante estos maravillosos 4 años. Me gustaría empezar con una reflexión de Mario Alonso Puig, escritor de uno de mis libros favoritos. En la vida, cuando algo nos importa de verdad y sentimos el miedo al vacío, hemos de confiar en que cuando demos un paso adelante, a pesar de nuestro miedo, comenzarán a desplegarse nuestras alas. Y mis alas comenzaron a desplegarse el día que decidí formar parte de esta gran familia. En ese momento, mi vida pasaba por un momento complicado. Conchi, que conocía mi situación, fue la persona que me animó a dar el paso. Me recomendó matricularme sabiendo que cambiar de aire, relacionarme con gente nueva, me vendría bien, y no se equivocó. Desde el primer día, mis compañeros y compañeras me tendieron sus brazos y con su cariño me arroparon. Era la más joven del grupo y sigo siéndolo. Pero eso no fue ningún obstáculo para que me hicieran sentir segura. Me llamó la atención lo divertidos y divertidas que eran, mucho más que algunos jóvenes. La energía que desprendían fue la mejor terapia para mí, lo que yo necesitaba en ese momento. Los recuerdos y las anécdotas que guardo y guardaré por siempre de estos 4 años son innumerables. Me llamaba la atención la capacidad con que Jessica, la profesora de historia, nos hacía viajar a través del tiempo. Su manera tan divertida de explicar conseguía que todas y todos estuviésemos atentos, como niños cuando le están contando un cuento, y se mueren de ganas de saber final. Los viajes culturales con Jessica también me han encantado. Me quedo con la visita a Baello Claudia, los restos de la ciudad romana, en las playas de Bolonia. No tengo palabras para poder describir la cantidad de sensaciones que despertaron en mí al contemplar un lugar tan bello. El yacimiento romano al lado del mar, las dunas y en la lejanía la silueta del continente africano. En ese momento tuve la sensación de que el tiempo se paraba, de una plena paz interior. Un paraje tan cercano que nunca había tenido la oportunidad de visitar. Recuerdo también con especial cariño las clases de lengua y literatura con José Humanes. Uno de los días José nos pidió que escribiéramos una poesía para leerla antes de que acabase el curso. Podéis imaginar la respuesta inmediata de toda la clase. No sé hacerlo, no puedo hacerlo, no lo he hecho nunca, no soy capaz. Entonces José nos dijo que todas las personas llevamos un poeta dentro. Empezamos a reírnos y todos pensábamos, seguro que yo no. Los días iban pasando y el final del curso acercándose. Así que cogí papel y lápiz y me dispuse a escribir. Pero las figuras retóricas no aparecían por ningún lado. Acudí de nuevo a José para explicarle que era incapaz de escribir. Y él me dijo unas palabras que no olvidaré nunca.
piensa en alguien o en algo y deja que salgan tus sentimientos. Todos y todas queríamos que José se sintiera orgulloso de su clase, porque le tenemos un gran aprecio, así que tenía que intentarlo. Volví a sentarme delante del papel y lo primero que pensé fue en mi hijo pequeño. Empecé a escribir y me sorprendí a mí misma, porque las palabras iban surgiendo solas. Lo hacía incluso en forma de metáfora. Cuando acabé de escribir, leí en voz alta. No sabía si aquello podía llamarse poesía, pero yo le había puesto en ella todo mi amor y sonaba preciosa, como todas las cosas que se hacen con amor. Cuando cada uno de los alumnos y alumnas entregamos nuestro trabajo, la cara de José era una cara de felicidad y satisfacción. Ese día caí en la cuenta de que los sentimientos se pueden plasmar en un papel y de que no se puede decir no puedo hacerlo sin antes haberlo intentado. Día a día comprobé que en mí se estaba despertando el hambre de aprender. Gracias a este profesor José y a tantos otros profesores, hoy he podido escribir esto. Ahora que comienzo a caminar despacio, ahora que tengo tiempo, que las prisas quedan a un lado, una nueva etapa que comienza, que te enseña a ver las cosas con más calma, que los problemas a veces no son tan graves como creemos, que el tiempo empieza a tomar fuerza, que es lo más valioso que tenemos. Tiempo de aprender, de disfrutar de los pequeños momentos de felicidad, que son los más grandes, de poder saborearlos minuto a minuto y poder compartirlos, de seguir sorprendiéndonos al contemplar algo bello. Tiempo para escuchar a los demás, porque cada persona tiene una historia y de cada una de esas historias también se aprende. Tiempo para reír, para abrazar. Tiempo para bailar, para viajar. Tiempo para que se cumplan los sueños pendientes y para poder seguir soñando. Sí, es tiempo de aprender. Mi tiempo. Ahora siento que es mío. Ahora es el mejor momento. Y en esta aventura en la que me embarqué hace 4 años ha habido muchos protagonistas a los que quiero agradecérselo. En primer lugar, a la Universidad de Pablo Lavide, por poner en marcha el proyecto de la aula abierta de mayores, que nos permite crecer social y culturalmente. A los profesores y profesoras locales y de la universidad, por su buen hacer y su sabiduría. A José Humanes, mi maestro de lengua y literatura, al que siempre llevaré en mi corazón y que está presente en todo lo que escribo. Al Ayuntamiento de Pedrera, por su labor, por apoyar a las personas mayores. A Lucía Ruiz Gálvez, nuestra coordinadora, por su amabilidad, su paciencia, su ayuda y su excelente asesoramiento. A Juan Ruiz. Por ser el artífice de todo este proyecto y dar la oportunidad a los pedrereños y pedrereñas de seguir enriqueciendo su conocimiento. A mis compañeros y compañeras, por su cariño, por todos los momentos que hemos compartido. A Dolores Romero, por su dulzura, su humildad, su valentía, por dar una lección de vida y sea el espejo en que quiero verme cuando sea mayor. Desde aquí quiero animar a todas las personas mayores de 50 años para que se apunten a la aula abierta de mayores. Estoy segura que se van a alegrar lo mismo que lo he hecho yo. Y ya me gustaría acabar con una frase de Henry Ford que dice: cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que siga aprendiendo permanecerá joven. Esta es la grandeza de la vida. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora doña Lucía Ruiz Gálvez, concejala delegada de Igualdad y Bienestar Social del excelentísimo Ayuntamiento de Pedrera. Buenas tardes a todos y a todas las aquí presentes. Doña Rocío Cárdenas, directora general de Igualdad, Cultura y Participación Social, padrino de la promoción 2015-2019, representante de los ayuntamientos, de los pueblos que hoy egresan, alumnos y alumnas del resto de sedes del Aula Abierta de Mayores. En primer lugar, quiero manifestar el honor que para nosotros, desde el Ayuntamiento de Pedrera, significa poner fin un año más a este proyecto y agradecer a todas y a todos su amabilidad por acompañarnos en este día. Un proyecto con el que nuestro ayuntamiento lleva colaborando desde sus comienzos, hace 8 años ya, y por el que hemos apostado y seguiremos apostando firmemente. Quiero asimismo mostrar mi gratitud por su inestimable colaboración a la Universidad Pablo de Olavide, a los profesores y profesoras colaboradores y a las ponentes y los ponentes voluntarios por impulsar y poner en marcha un programa que mejora la calidad de vida y que fomenta la dinamización y la formación de sus alumnos y alumnas en el ámbito social, cultural y científico. Y cómo no felicitar a los verdaderos y las verdaderas protagonistas. En este caso, a las 7 alumnas de Pedrera que hoy egresan y al resto de compañeros y compañeras que también hoy se gradúan, por completar su ciclo y por haber participado en esta aventura en la que han demostrado con creces sus ganas de superarse y seguir adquiriendo conocimiento, además de su ilusión por seguir aprendiendo, de la que he tenido el placer de ser partícipe como concejala y como coordinadora. Además, hoy nos acompañan el resto de compañeras y compañeros que un día también decidieron embarcarse en este proyecto y sus familiares, sus amigos y sus amigas que acogen también con ilusión este momento tan especial. Tal y como dijo Mahatma Gandhi, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Esa era la idea principal de este programa, mantener la mente activa y abierta a nuevos conocimientos e inquietudes. Por esto, hace ya 8 años, desde el Ayuntamiento de Pedrera, nos planteamos la idea de poner en marcha este proyecto en nuestro pueblo y empezamos a trabajar para hacerlo realidad. Con la incansable colaboración de nuestro anterior coordinador, Juan Ruiz, sin el que sin duda alguna no hubiese salido adelante. A él, mi más sincero reconocimiento. Proyecto que no es fácil mantener en los tiempos que corren, ya que apostar desde un ayuntamiento como el nuestro por un proyecto como este se hace más que grande, y más aún cuando la ley de racionalización y sostenibilidad del Gobierno central está recortando tanto nuestras competencias. Pero aún así, y aunque no recibimos la financiación necesaria por parte de quien nos la debe dar, todos nuestros esfuerzos van siempre dirigidos a nuestra gente, a poner en marcha y hacer realidad sus sueños. Unos sueños a los que no estuvimos dispuestos a renunciar y que sin duda alguna han dado su fruto. No nos cabía la menor duda de que este proyecto tendría éxito en nuestro pueblo. Sabíamos que tendríamos los mejores alumnos y alumnas, pues salen de un pueblo dinámico, participativo y emprendedor, que acogió este proyecto como acoge todos aquellos que desde el ayuntamiento o desde cualquier asociación del pueblo se propone. Y ese espíritu lo encarnan a la perfección las alumnas que hoy egresan. 7 mujeres que hoy dan por finalizado su ciclo básico, pero que estoy segura que continuarán con el ciclo de continuidad. Gracias a ellas y al resto de sus compañeros y compañeras con los que han trabajado. Gracias por la ilusión y el empeño que ponen en cada paso que dan y por su entrega incondicional. El viaje de la educación es nuestra razón de ser. No hay otro más importante. Por eso agradecemos inmensamente a todos y a todas las que hacen posible este magnífico proyecto. A la Universidad Pablo de Olavide, a la excelentísima Diputación de Sevilla, a la Junta de Andalucía, a la Obra Social La Caixa, a los profesores y profesoras, a nuestros alumnos y nuestras alumnas, a todos y todas los que hacen posible que la educación sea uno de los valores más preciados y que luchan contra esas leyes cuya única intención es que no aprendamos para seguir manejándonos a su antojo. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar me toca a mí, pero ya que digo, ¿no? Ya pues se ha dicho mucho, ¿no?
Pero bueno, quiero, si quisiera, no voy a alargarme mucho porque ya llevamos mucho tiempo, el acto vamos a terminar prontito ya. Si quisiera excusar al rector y a la vicerrectora de Cultura y Compromiso Social, que no pueden estar en este acto, que suelen estar todos los años, pero este año por temas de agenda, estamos cerrando cursos, muchos programas, muchas actividades, no han podido acompañaros, pero me ha pedido que os transmita sus más sinceras felicitaciones y su deseo que este curso que hoy clausuramos haya cumplido con vuestras expectativas, haya cumplido con esas expectativas que hablábamos al principio de curso. Quisiera agradecer a la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta de Andalucía su apoyo y a la Selectísima Diputación Provincial de Sevilla, que nos acompaña hoy aquí su técnico, Curro, que apoya el programa desde el inicio del programa y no solamente económica, ¿no? A nivel económico, sino a través de la coordinación, mejorando la calidad también del programa. Agradecer también a la Caixa, no nos olvidemos, su importantísima contribución a través de su condición, ¿no?, de compromiso social. Pero fundamentalmente a los ayuntamientos. La verdad que los ayuntamientos que forman parte de esta gran familia, los que lleváis más tiempo y los que acabáis de aterrizar en este programa, muchas gracias por vuestra aportación por la educación, muchas gracias por creer en ese envejecimiento activo, por creer en programas intergeneracionales, por creer que nunca es tarde para aprender y que nunca es tarde para cumplir este sueño de graduarse en la universidad. Sin duda es imprescindible la colaboración de los ayuntamientos, pero no solo una colaboración que siempre se habla económica, sino por poner a disposición de la universidad los recursos municipales, que los pone a disposición para la docencia, y la figura de la coordinación municipal. Vosotros y vosotras, el alumnado, más que nadie sabe la importancia de esa persona que está en el día a día aclarando vuestras dudas, motivando, dinamizando el grupo. Para nosotros es vital esa figura. De hecho, el municipio que se incorpora, que se quiere incorporar, ¿no?, a este programa, que quiere iniciar esta andadura, siempre le ponemos ese condicionante. No se puede hacer el aula abierta de mayores si no tiene ese recurso del municipio, si no tiene esa figura de coordinador, coordinadora que haga de puente entre la universidad y el municipio. Entonces, quiero agradecer hoy especialmente esa tarea que hacen los coordinadores y coordinadoras. Porque también hacéis el trabajo invisible, en las sombras, ¿no? Igual que las técnicas Julietera aquí en la universidad, que, ojo, han tomado nota de la propuesta ya estructurada del programa y no cabe la menor duda de que la semana que viene me dirán tal, 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 hay que hacerlo. Con lo cual, no os preocupéis porque esta universidad va a seguir apostando por este programa. Creo que es uno de los programas más consolidados que existe en la universidad, que mayor impacto tiene y donde verdaderamente se ve lo que aquí se habla de la transferencia del conocimiento, porque transferimos el conocimiento universitario a vosotros y a vosotras, al municipio. Enhorabuena a todas las personas que egresan por cumplir un sueño, un deseo y por graduarse en la universidad. Enhorabuena a sus familiares, que también es una alegría para ellos y para ellas. Enhorabuena a los coordinadores y coordinadoras, porque parte de ese éxito les corresponde también a ellos. Y enhorabuena a todos y a todas nosotras que formamos parte de este programa, ¿no? Un programa que, bueno, que al fin y al cabo también da vida a los años y es lo importante. Como he dicho, no me quiero extender. Muchas gracias a todos y a todas por estar, por vuestra colaboración, por cumplir este sueño, llegar aquí y seguimos trabajando para mejorar el programa. Muchas gracias.